había que ver si hay algo, y el gobierno no tiene que saber qué ha provocado el rompimiento de algo o posiblemente... Uy, no, si había que ver. ¿El rompimiento de algo? Sí, puede ser, no, porque no tienes que buscar una explicación. Creo ese es un pacto, señor. En no palabras pedadas, ¿es un pacto o una tregua? Habría que ver lo que está insinuando. Yo creo que necesitamos pedirle más información al gobierno. Esta es una posible hipótesis que maneja el secretario general del FMLN ante los recientes hechos de violencia, registrados desde el pasado viernes hasta la fecha, donde no se tiene mayor información del por qué este repunte de homicidios. Hay que conocer información mucho más seria del gobierno, qué es lo que está pasando. O sea que aquí necesitamos mucha más información de a qué se debe este repunte en realidad. ¿Cuál es el factor que lo está provocando? Al preguntarle si cree en la posibilidad que haya una supuesta manipulación política, como lo señaló el diputado Guillermo Gallegos del partido Gana y el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, ante estos hechos dijo que es un señalamiento descarado. Los funcionarios del gobierno tienen que ser más responsables, hombre. Tienen que explicar las cosas, no pueden estar echando la culpa a medio mundo por todas las cosas que no saben hacer. Con respecto a la autorización que el presidente le da a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada del uso de la fuerza letal contra las pandillas, el secretario dijo que esto está en contra de la Constitución de la República. Lo que sí es peligroso, que una crisis quiera ser utilizada para instalar en El Salvador un sistema autoritario o un remedio de dictadura de la cual ya salimos firmando los acuerdos de paz en 1992 y que hoy tenemos 28 años de construcción democrática imperfecta, pero es la que mejor le conviene a El Salvador, a no ser que alguien crea que regresar a la dictadura, a un estado autoritario, es lo mejor. Asimismo, cuestionó el estado de alerta máxima decretado en los 7 centros penales del país para frenar las supuestas órdenes que salían del interior de esos lugares para seguir atentando contra la vida de los salvadoreños. Ya por varios meses se nos ha venido diciendo que los centros penales están controlados, que los centros penales ya no hay señales, que los centros penales ya no hay posibilidad de que salgan órdenes, y hoy resulta que los centros penales son los culpables de todo. Entonces es muy difícil. Muy difícil saber exactamente qué está pasando. Él también dijo que las medidas que se han tomado en los centros penales son muy buenas para disminuir los índices de violencia, pero se debe de hacer una investigación si realmente de ahí es donde salen las órdenes y que eso también debe ser apegado a la ley. Con imágenes de Douglas Ramos para el noticiero Briseida Morán.